Buenas. Buenas. Listo, yo creo que ya está. Y entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este directo. Espero que estén muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Feliz viernes, gente. Bienvenidos a este stream rapidito. Pues la idea es hacer 2 horitas de stream nada más, lo que nos alcance a hacer, lo que alcancemos a hacer. No tenía pensado hacer directo, pero pues la verdad es que estoy aburrido. No tenía nada que hacer, así que pues nada. El Jan, Flared, Diego Fonseca, Tocayo, Terry, ¿cómo están? Edgar Mendoza, bienvenidos. Quemando tiempo, algo así, sí, porque no tenía ya como mucho que hacer. O sea, tengo cosas que hacer, pero me da pereza hacerlas. Entonces yo creo que hoy vamos a descansar un poquito. ¿A qué hora va a ser el próximo directo? Mañana es a la 1 de la tarde, ¿qué? 1:30 de la tarde en México. No miento, espera. 12:30 de la tarde en México, 1:30 en Colombia, es que es la cosa. Hola Agus, hola Ricardo. La verdad, los dos me gustan. No, es que pues son juegos diferentes en realidad. Entonces, no, pues no veo por qué tendría que elegir. No, la verdad, los dos me gustan. Oye, ya sé que no tiene nada que ver con el stream, pero ¿me recomiendas Shadowbeak para peleas o para trabajo? Shadowbeak es el bichito este del. El Shadowbeak me suena de. ¿No es el pajarraco ese? Es que yo no me acuerdo si el Shadowbeak es el que es de. ¿El eléctrico? Creo que es el eléctrico, ¿no? Yo la verdad es que. No he tenido. Yo la verdad es que no me he puesto ni siquiera a mirar cuáles son buenos para peleas. Cuando llegue la actualización me pondré a mirar. Todo el resto que he estado molestando con Palworld es para. Para ver cuáles son los que trabajan mejor. Con gusto, digo, con gusto. Ah, las 2:30 es para Chile. Gar, yo creo que vamos a mover este coso de acá. Pues si yo la verdad he visto gente peleando es con Anubis. Con el Blasphemous, creo que es de resto. Los juegos de Burgle 3. Primero déjame terminar el 2. Bueno. La finalidad de hoy que es simplemente decorar lo que nos hace falta porque. Pues esto hay que decorar toda esta vaina. Vamos, acá toca ponerle luces a esto. La cuestión es qué luces ponerle y que se vea como chévere. ¿Será que esto queda bien aquí? No me deja ponerla. Ok. Recuerdo que el último directo tenía planeado lidiar con Smektor. El garrote de la araña madre es muy fuerte. ¿El último directo con Smektor? ¿Pero hace cuántos meses? No, los dos de Burgle 2. Tal vez me equivoqué con los. Ah, ok. No, esto, hasta ahora vamos para los juegos de Burgle 2. Hasta ahora.
No, el último directo de como hace 2 semanas. Hace 2 semanas yo no transmito Grounded. Con Smector, no. Hace 2 semanas yo qué estaba haciendo. No, si yo dejé de jugar Grounded desde hace como 2 meses, Jan, ¿de qué hablas? ¿Qué puede servir como una luz? Ah, creo que ya sé que podemos utilizar como luces aquí adentro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las? Las luces estas de decoración. Que son como focos gigantes, estas de acá. Sin embargo, me dejas pensando por qué. Pues no es que iluminen mucho, ¿no? Tengo el chip del tocón y el disco de datos. Perfecto. Creo que eso es lo último, ¿no? Creo que eso es lo último que uno tiene que agarrar ya. No me convence. Creo que va a tocar simplemente utilizar y esta cosa. Ilumina, pero solo de noche, ¿no? Ah, esto se ilumina un poquito más, vea. Venga, y si por decir ponemos aquí de noche como para que alumbre más, que cuando entren acá se haga de noche. ¿Me meto el ground de dar ideas o ya tienes bien pensado? No, no tengo ni idea. Pues si no te has dado cuenta, como que todo lo vamos armando sobre la marcha. Estoy viendo cómo se ve esto de noche. Listo. Solo por curiosidad. A ver esto aquí, ¿qué tal? Esto conectado a esto. Listo. Hola, Valera, ¿cómo vas? Si se puede poner el candelabro de uñas. Pues es que la idea es hacer algo mucho más como tecnológico, por decirlo así, pero esta vaina casi ni se ve. Pensé que se veía un poquito más. Bien, ¿cómo es que se hace aquí? Configuración de juego. La iluminación se fue de sabático, cariño. ¿Dónde es que uno miraba? Ta, ta, ta. Índice de hora del día. No, esto no es. Me acuerdo que había una manera como de cambiar la hora directamente, ¿no? Pues estoy loco. Ah, acá está. Listo. Bueno, esta vaina no ilumina nada. Y lo de la luz oculta, pues es que la quisiera oculta. O sea, realmente no la quiero oculta estando aquí. Pero es que esto tampoco veo que ilumine mucho. Ya a ver qué podemos ver aquí que ilumine más. Y al fin estos reflectores de noche sí iluminan algo o tampoco. Tampoco. Ah, y si pongo esto aquí adentro. A ver, esto ilumina. Pero no la puedo poner acá adentro. No la puedo poner adentro, pero sí la podría poner chiquitita, ¿no? Iba a participar en los juegos porque tengo una noticia.
Zorra, sí iba a participar. No te entiendo, Valara. No, no entiendo qué es lo que quieres decir. Esta sí la podemos dejar aquí, ¿no? La verdad es que es tan chiquita que ni la veo. No. A ver, sacamos esto de acá. ¿Y por qué no luz blanca? Porque no sabía que había luz blanca. Estoy tratando de poner esto más adelante. Ok, ahí. Saturación al cero. Bueno, pues sí. Y ahí falseamos con eso la luz. Está bien, me gusta. Me agrada. O sea que si iba a poder jugar, que si tú ibas a poder jugar, es que creo que estás redactando mal, Valara. O sea, me estás preguntando que si puedes jugar o algo así. Meterle combustible, espera, no, esto no es Ark. Menos mal. La señora, ¿cómo vas? Bienvenida. A ver, aquí colocamos el otro. Aunque será mejor colocarlos por el techo. Venga, miramos una cosa. Viraje, sí, así lo sacamos para arriba. Epa. Y a ver, ¿y esto lo subimos? Ángulo, tan, rotación, lo echamos para arriba. Pues, señora, por acá creando los juegos de Burgle. Volviendo a los juegos de Burgle 2. pero no, no, no queda como lo que yo pensaba. No, sí, toca hacerlos a los bordes. Pensé que sí iba a poder, pero no queda tan guau. Creo que mejor lo colocamos aquí a los bordes y listo. Y ahora ponemos esto aquí. Ya está, chévere eso de la luz blanca, la verdad. Sí, pues Valara, sí, pues es que vuelvo y les digo, todo se va a hacer por sorteo en el Discord. Entonces, pues el que quiera participar se tiene que meter ahí en el sorteo y si sale, pues ya. Eso es todo lo que tienen que hacer. Este sí quedó raro. A ver. ¿Cómo hago para ocultar este de acá? Bueno, ahí está. Ahí se va. Vaya pateo poner una luz a cada rato con la planta adentro. Sí. Está
Toca falsear cosas porque las luces no sirven para un carajo. Y lo peor es que quede mal, que es lo que me acaba de pasar en este momento. O bueno, no que quede mal, pero que no me gusta como que... Listo, y ahora metemos esto acá. Listo. Que comiencen los juegos del hambre, es la idea. Y este sí lo giramos completamente. Y... Necesito ponerlo arriba, pero no se deja. A ver, lo vamos subiendo. Ah, construir en espacios cerrados no es tan chévere, ¿saben? Quiero... No, entonces el ángulo, eso. Ahí está. Y ahora traemos la de acá. Parece increíble que toque falsear las... Que toque falsear las luces. Ya listo. Debería existir opción de agrupar. Uf, sí, eso estaría bueno. Una opción de agrupar estaría bastante bien. Si gano el sorteo, ¿dónde reclamo el código de Game Pass de un mes? Al final de todo el evento. ¿Cuándo sale la próxima actualización de Grounded? El 16 de abril. Hola, Terrariano, ¿qué tal? ¿Creen que en la próxima actualización vayan a haber cosas de Tier 4? Totalmente. De hecho, yo creo que mañana no vamos a ver. Mañana igual no vamos a alcanzar a ver este. ¿Cómo se llaman estas cosas? Jefes, no creo. ¿Estás tan seguro? O sea. Mañana no vamos a ver jefes. Mañana, si al caso, vamos a ver alguna mecánica. O algún cambio en el patio, cosas así. Pero jefes no creo que muestren. Ten tu tier 5. Uno no sabe. No, ahí sí no sabemos. ¿Eso se puede meter entre la tierra? O no se puede meter entre la tierra. Ah, no. Ah, pero en el suelo como tal, así sí. Okay, me sirve. Esa cosa allá arriba ni se ve.
Si tú lo dices, yo confío en ti, pues es que igual las armas que van a poner, dudo mucho que vayan a ser del mismo tier 3. Lo que ya no es peleante, no creo. Por 2 años, ¿qué ha pasado mientras no he estado? No, Terraria, no, yo no te puedo resumir tantas vainas. Tienes el canal entero para saber qué ha pasado. Hay como 4 jefes nuevos desde hace 2 años, playgrounds, no, hay mucha cosa. ¿Y por qué no pones primero las luces y si iluminan y luego el foco falso? ¿Qué? Las luces solitas no iluminan. Sí, pusieron bastantes jefes. Tenemos un modo creativo que es el que estoy utilizando en estos momentos para crear juegos. Hace 2 años. ¿Qué más hicieron hace 2 años? Que hay más cosas, muchas cosas. Dentro de mi canal, Terra, hay una sección literalmente que se llama una playlist, que es como actualizaciones. Y literalmente ahí tienes todas, todas, todas las actualizaciones desde el día 1 hasta el día 0. Están todas ahí. Simplemente miras las últimas y ahí te das cuenta que ha salido. ¿Ya acabaron Grounded? Sí, claro, hace 2 años. Prendemos esto, lo giramos y lo ponemos acá arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a la Zorra Crew. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo que no soy sub? Primero está la mantis, la reina, la araña madre infectada. Esos son esos jefes opcionales. A 10. ¿No se ha renovado? No, pues cala. Muchas gracias, bienvenido. Denme un segundito, por favor. Denme un segundo, desaparecí, pero aquí sigo. Se fue por leche. No, 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 aquí estoy, solo que estoy respondiendo unas cosillas. Listo, ya volví. Ahora, acá amigos le digo el 16 que, venga, los leo, que no me vayan. Acá amigos le digo el 16 de abril del 2024 sale Grounded a todas las consolas junto a su versión 1.4 logrando un crossplay completo. Están aburridos de eso. Entonces no se los digas más. Suerte para la arena más infectada, el jefe opcional más difícil del juego, hasta más que el jefe final se cree. Sí, de hecho sí es más difícil. Supervisión en un parque. Ya tengo la campanita. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias. Bienvenida, por cierto. En la próxima actualización deberían buffear algunas armas. Estoy de acuerdo. Todo bien, esperando actualización de Palworld. Pues yo también, Kala. Yo también.
A ver qué tal va a estar eso de las incursiones y quién sabe qué es lo que van a meter más. ¿Metieron botes? No. ¿De qué trata Palworld? De esclavizar animalitos tiernos y de ponerlos a trabajar en tu base mientras tú capturas más animalitos tiernos. O algo así es lo que entendí. Ah, sí, con armas, no olvidemos las armas. Así ve, así se ve, cinematográfico. Ya la gente no lo conoce como el Pokémon con armas. No, ahora ya lo conocen como el Ark. Hola, Laura, bienvenida. Vi tu video directo de Navidad. Uy. Cuando hicimos nuestro querido arbolito. Ajá, mundo abierto, mezcla de Ark con Pokémon y otros juegos similares. Yo creo que es más cuestión como. Es más Ark. Es que de Pokémon solo tiene como las cositas de las Pokébolas y ya no es más. Estoy viendo aquí qué más puedo hacerle. Como para que se vea como un pseudo laboratorio, pero. Imagino que ponerle raíces le dará un toque secreto. Ah, esto desencadena cosas. Soy Laura Mendoza, era el director de Navidad. Sí, Laura, sí, te recuerdo, sí te recuerdo. Estoy jugando Grounded después de 2 años. Pues bienvenido, tienes bastante contenido. Bueno, no sabía que esto tenía un. Que esto desencadenaba cosas. No, pero no me gustó. No, pues yo creo que ahí lo puedo. Así está como normal, ¿no? O sea, no, no está tan. Ya quito esto de aquí, en que lo apago a ver cómo se ve. Está así como medio oscura la cuestión, pero no se ve mal. Sí, creo que no. Creo que lo podría dejar así. Va a haber un boss porque tengo una idea. ¿Un boss de qué, Valara? ¿En los juegos o en dónde? No le creas, no se acuerda de nadie. Pues sí, allá. De hecho, me acuerdo por eso, porque es la cuenta de tu mamá. Y aquí todo el mundo tiene cuentas que no son de ustedes. Pues sí, yo no. ¿Ven algo como para agregarle algo más? ¿Creen que le hace falta algo más? Yo como que ya lo veo normal, ahí como bien. No siento que tenga que meterle algo más. Estaba pensando como qué se le podría meter a eso, pero no se me ocurre algo así como cámaras quizá. Requiere techo. Una cámara acá, quizás sí se puede. Creo que una camarita ahí. Las cámaras saliendo de la tierra, efectivamente.
Lo veo totalmente plausible. No, mariquita. En los juegos, un jefe, esta cuenta es mía. Un jefe. Sí. Podríamos poner un jefe. No, no lo veo. No lo veo mal. Yo uso los pasos para que los bichos se peleen. Creo que la mayoría los uso así. Métele 5 arañas madres infectadas como el boss. Yo creo que no. Pues no se me ocurre algo más que ponerle a esto. Yo creo que ya lo vamos a dejar así. Y ahora sí vamos a decorar aquí adentro. Es que entren, que bajen. Y acá vamos a poner. Ahora sí vamos a poner algo acá. A ver. Claro que no me gusta cómo queda. Ah, yo creo que simplemente lo vamos a dejar así. Entre 500 hormigas explota mi Xbox. Se ha impactado. Pues, imagínate después de 2 años volver al grande. Me pregunto si habrán más insectos infectados. Buena pregunta. A ver, ¿ustedes qué creen que vayan a, que vayan a mostrar mañana? Teniendo en cuenta que la actualización se llama Fully Jolked, algo así como completamente jolkeado. Es como. A ver, eso en español vendría siendo. Eso en español vendría siendo lo de los molares. Como completamente molarizado o algo así. Como completamente molarizado, algo así, como completamente mejorado. La de ceniza. A ver. Pero no se puede poner más grande. Pero ese hueco de ahí arriba no me convence, no me gusta. A ver, ponemos esto aquí. Ok, ya. Ya me convenció. Está bien, está bien. Pero espera, porque esto está feo. Epa. Ah, pero es que se encaja automáticamente. No puedo hacerle nada. No puedo hacer nada. Ah, debe ser por esto, pendeja. Ve, qué raro. Ya no me deja hacer como algo, como si hubiera algo ahí que no me deja colocarla bien. A ver, los leo. Más mejoras de molares. Ok, más molares, normal. Más mejoras de molares. No, pues que no me gusta cómo se pone acá estos bordes. No, 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 no.
¿Una mantis infectada? A mí una mantis infectada me gustaría verla también. No más, si la vida está complicada por su veneno. ¿Una avispa nerfeada? No. No, 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 no. Que los jefes los dejen como están. Eso no necesita nerfeos. Bueno, vamos a decorar esta vaina porque ya no me ocurrió qué más ponerle. Entonces, cámaras. Listo, una cámara y la otra cámara acá. Desactivó la opción. ¿Será por eso? Ver. Ah, no, pero la opción sí está desactivada. No, es que igual las esquinitas quedan feitas, no me gusta. No pasé la primera misión, pero con sus tutoriales pude pasar. Ah, pues bien. Chévere. ¿Ya vieron el panel que sale en el árbol más grande de Grounded? Sí. Dale, Valara, cuídate mucho. ¿Ya me lo había puesto antes? Ok. Oigan, tengo una teoría sobre el quinto niño. Mi teoría es que no existe. Hormigas rojas infectadas porque cuando quitamos el gas por unos cuantos días hay un hongo en su colonia. También, o sea, mantis infectada, hormigas infectadas. Ok. ¿Qué más podríamos encontrar? Mientras tanto, yo voy a ver qué sirve para colocar acá. Como algo. Mesas. Vamos a colocar una mesa. A colocar una mesa aquí. Mesa ahí. Mesa ahí. A ver. Y ahora ponemos esto grande. Versión calaca, sí me acuerdo de eso. Cuando salía el... ¡Hey, Julio! Bienvenido. Y otro mes más siendo... Julio, si me estás escuchando, el 24 vamos a sortear un juego que se está realizando en Discord, el sorteo. Entonces, si me estás escuchando, únete al Discord, por favor. Y muchas gracias por esa membresía. Te lo agradezco un montón. El lore no importa, lo importante es que quiten el pinche sonido de quesadilla a la león de quesadilla. Yo me uní al Discord. Ah, bueno, pequeño paréntesis. El juego que se sortea es para los miembros de las Zorritas Ultra Plus. Bueno, Plus Ultra, ya ni me acuerdo cómo fue que le puse. Por si acaso. Pero si quieren unirse al Discord, pues también está chévere porque pues allá hay bastante gentecita. Hasta ahora mirando que... al Gamex. Julio, muchísimas gracias. Le cayó la membresía a Gamex. Bueno, otra persona que entra al sorteo gracias a Julio. Hay como tres personas que entraron a un sorteo gracias a Julio.
El MrBeast, básicamente, así es. Bueno, este piso me está fastidiando un poco porque no me deja colocar las cosas bien, así que venga a ver si puedo colocar piso sobre. A ver si puedo colocar el piso sobre el piso. Efectivamente, puedo colocar piso sobre piso, lo con lo cual me parece excelente. Vea, es que ni mandado a hacer, vea. Qué cosa tan bonita, vea. Se ve chistoso, sí, pero funcional. Porque entonces ahora ya puedo colocar estas paredes. Ya puedo colocar estas paredes acá. ¿Ves? Es este, aquí esto no. Entonces colocamos esto acá. Colocamos esta acá, que es la que fastidia. Esta acá. Y aquí ya mandamos otra de estas. Al chat que el directo, güey. No pasa nada, no pasa nada. Y acá le colocamos este. Eso ni mandado a hacer. Y acá arribita le colocamos estos chiquitines. Ay, chafle, ¿no deja? Bueno, no deja. Con esa cosa que te da agua. Sí, eso es de los laboratorios, ¿no? Ya la coloco. Ahora, ¿qué podemos colocar en las esquinas para que no se vea tan chistoso? Que coloquemos una de estas latas de refresco. Venga, la subimos. Ah, esto está curiosito. Ahí colocamos la otra lata acá. ¿Algún mueble? Sí, claro, ya ahorita amueblamos. Pero ahí en la esquina se ve feo. Bueno, venga y miramos otra cosa a ver qué hay. ¿Qué puede ir en una esquinita y que no se vea raro? ¿Una caneca gigante? Me encontré una viva, se ve fácil. Sí, no. Sugerencia para directo, pone a pelear a todos los bichos. No. Me gustas, Florencio. ¡Upa! ¡Qué bonito! No, pero no, creo que no. No, no, ahí dice gustas, ahí dice gustas. ¿Estás viendo qué le puedo colocar ahí para que tapen esos bordes? De pronto, colocarle dos de estas cosas ahí. Pronto, colocarle dos muebles. Dos muebles no estaría mal.
Listo, y acá colocamos una caneca. No, aunque toca. Toca más para acá. Ahí. Eso. Y esto lo sacamos un poquito más para acá. Y esta canequita la dejamos acá. Listo. No juzgas. Lo que no sabe es que soy animación de Juan. The fuck. Si el Terrane anda raro. Chale, pero ¿y aquí qué? Porque aquí es la puerta, ¿no? Ahora que me acuerdo. Hay esa puerta para entrar allá. ¿Y podré colocar esto en diagonal? Ahí va a tocar dejar eso así. Va a tocar dejar, epa, esto así normal y acá colocarle esto. Ah, pero ahí de estas cosas también, ¿no? Ahora que me acuerdo. Ah, pero no queda, no, no queda chévere. ¿O sí? Bueno, de pronto sí. Por un frasco de laboratorio. Sí, está bien. Ya miramos dónde ponemos eso. No me gusta cómo quedan estas cosas acá. No, creo que va a tocar dejarlos así. Así. Listo. Casi, casi. Corazón, tucun, tucun. Ah, sí, yo creo que así toca dejarlo. Se ve bien. Ahora. Ya no estaban las camas. Ah, sí, vale, acá está. Listo. Creo que quedó montada. Ahora sí. Necesito ponerme algo en la cabeza porque no estoy viendo nada. Una buena camita. Listo. Ahora sí puedo ver bien. Tres. Listo. Ya está porque quedó chistosa esta aquí. Listo. Pon los zapatos de pulgón. ¿A quién de qué? ¿Para qué? No, para andar rápido. No, aquí está bien. Ahora, a ver qué podemos meterle ahí. Cofres. No, algo más. Ah, ya sé qué podemos meterle ahí. Dale, Laura, cuídate mucho. Chao, chao. A ver, ¿dónde está la batería? Esta batería.
Okay. Y acá ponemos, vamos a llenar esto aquí de pilas. Aunque no me gusta cómo se ve eso así. Más bien aquí lo que sí podemos hacer es esto, copiamos. Rotación y es para este lado. Eso, listo. ¿Para qué? No se procede bien, pues sí, ahí está bien. Ahora toca colocarle algo aquí arriba, como para que este hueco no quede así tan raro. ¿Quieres un chicle? No. ¿Puedes jugar Terraria algún día? No me llama la atención, la verdad. No me llama la atención. ¿No se puede poner más chiquitito? No. Pensé que se podía poner más chiquito, pero no. Juégalo con nosotros, yo te enseño. Bueno, pues es que eso es diferente. Pero yo no tengo Terraria. He ahí la cuestión, yo eso no tengo Terraria. ¿Qué podemos poner ahí arriba para que eso quede ahí como tapado? No se ve mal. La cuestión es que ahora ya no veo bien por esta cosa. Pero tienes Game Pass. Ah, pero no Xbox. Exactamente. Yo no. Mi no tener Xbox. Pero eso no tiene crossplay. Porque si no tiene crossplay, pues sí es. Sí, ni modo, pero. Pensaba que eso tenía crossplay. Y acá tiramos esto.
Listo. Me gusta. Si te compras el Terraria desde la tienda de Microsoft, quizás sí. Que no sea Steam, yo creo. Mañana, ¿qué va a haber? Un pequeño vistazo a la próxima actualización de Grounded. Listo, ya. Ahora, voy a colocar acá cosas. ¿Dónde están las computadoras y todas estas cosas? A ver, ponemos esto grande para que tape aquí. Epa. Una, solo con una basta. Y acá. Está al revés. Argentina 330. Bueno, yo sí no sé. Yo las horas sí no las coloqué. El 230 p.m. México, 1:30 Colombia, 230 p.m. Chile. Perfecto. Listo. Pon objetos que son necesarios en un para completar los juegos de Portal 2. No. No, de pronto en un minijuego. Tal vez. En un que un minijuego sea buscar objetos o algo así, tal vez. Pero que sean necesarios porque es que no los. Es que los juegos de Portal 2 no es como una historia en realidad. O sea, no, no es un modo de juego en sí, son varios minijuegos. Pues yo creo que no. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. ¿Requiere pared? Pues ahí está en la pared. Listo. Yo creería que, pues esto no, no creo meterle algo más, creo que ya está bien ahí. Pronto lo que le puedo poner son estas cositas. Ah, pero este está vivo, no. Este de acá. Ah, pero no queda bien. Como que solo queda bien ese pulgón. Vale, tenemos el pulgón entonces. Yo hablaba de minijuego. Ah, pues eso es diferente.
Pero a las 2 y 30 empieza el directo. Directo tú, los de Obsidian. Todos. Pues, los de Obsidian. Y yo también. De pronto arranco 5 minuticos antes, por si acaso, pero pues yo prendo cuando prendan ellos. A ver. No hay algo que sea un, no hay un Burgle pintado en un cuadro, venga. Yo nunca he puesto a mirar si hay algún Burgle pintado en un cuadro. Si los de Obsidian prendieran a las 4 a.m., ¿tú prenderías? No. No, no, no. De hecho, yo mañana de por sí me voy. Solo que es justo, justo prendí. Solo que justo, justo ellos están antes de que yo me vaya. Si no, tampoco lo podría transmitir. Yo juré que había un Burgle. Tocaría poner esto. Pero yo juré que había un Burgle pintado, ¿no? No veo. El símbolo de Burgle, que el bigotito. ¿O cuál símbolo dices tú? No, no sé cuál símbolo. No habrá evento de Pascuas. Pues que yo sepa, nunca lo ha habido. ¿Crees que vaya a haber un laboratorio detrás de la puerta cerrada? Sí. Sí. Sí lo creo. Y si estoy confundido, tal vez. Bueno, yo creo que ya esto está bien acá. Tres camitas. Y ahora toca es decorar esta cosa, pero este es el que. Aquí es donde va a ir el portal. Pues aquí es donde va este portal. ¿Portal fake? No, 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 no. No, este no es portal fake. Lo que estoy viendo es para poner el piso acá. Entonces, del otro lado, ¿cómo pondrás el portal bien? Pues porque es otro portal. No sé de qué hablas, Flareta. Porque son dos portales diferentes. Ahora que caigo en la cuenta, debí poner las otras cosas. En el otro lado no había otro portal, tendrías que poner uno y quedaría raro. No. Se pone y ya. No sé, ahorita miramos a ver qué, pero pues yo no le veo. No le veo como mucha cosa. Pues no sé, ahorita miramos a ver qué pasa. A ver qué hacemos. Estoy mirando aquí para poner escaleritas chiquitas. Ah,
preciso, esto no se puede colocar acá. Bueno. Esto no entra ya. Esto aquí no entra. Debería dejarla hasta ahí. Pero sí queda como raro, ¿no? Démosla así. Se ve raro, pero no me disgusta del todo. A ver, ¿y si colocamos esta chiquitita? Está chiquitica, si se deja. Ok. Pero esto si aquí no me gusta, entonces ahí es. Listo. En el minijuego de los objetos tendrás un temporizador y cuando acabe el temporizador los que no recogieron o no recogen lo necesario serán eliminados. Pues la cosa es programar eso. Tocaría pensar cómo programarlo. Porque hasta donde yo sé, no se reconoce todavía quién es. O sea, como algo como que reconozca quién tiene el inventario con algo o algo así. Creo que eso todavía no se puede hacer. Creo. Quería mirar, pero. Agarrar para el calor los demás. De pronto es así. Que cada cierto tiempo. De hecho, eso sí podríamos hacer uno. Que cada cierto tiempo caiga la ola de calor y ahí se va muriendo. O que te y o el gas. O cosas así. Sí, no está mal, no está mal. Pero ¿cómo sería para que le quites la armadura? No. Supongo que no podríamos repetir zona como tal. Tendrían que ponérsela rápido o algo así. Que fueran varias zonas y a írsela poniendo rápido. Porque de resto. Queda feo, no pensé que quedara así. Y ahora hacemos una cosa acá. ¿Cuándo habrá nuevos jefes? El 16 de abril. Sí, creo que así queda mejor. Nos deshacemos del piso de abajo, pero pues aquí por lo menos ya queda todo cuadrado. Epa. El 16. Yo sí creo que mañana si algo nos muestran armas, pero no nos muestran jefes. Es lo que creo. ¿Ya una hora directo? Sí, ya. Tiempo se pasa rápido.
Listo. Y ahora. Ponemos esto acá. Si se puede hacer así. No, pero no me gusta cómo se ve. Voy a dejarlo así. ¿Cuál es el programa que utilizan para editar? Pues hay demasiados programas realmente. Yo en lo personal utilizo Premiere, pero pues programas es lo que hay para editar ahorita. El máximo de rondas serán 3 y objetos serán 4. Pues, Fabiola, ya decidimos que objetos no se puede porque sencillamente no hay cómo rastrear eso. Pero pues gracias a tu idea, se nos ocurrió otra idea. Así que, bien. Y ponemos este aquí. Listo. ¿Se está escuchando boludo fuera de mi casa? Okay. Lo bueno es que decorar este va a ser fácil. Porque ya solo le voy a poner como cositas reducidas. Listo, esto ya está ahí. Y ahora. Los que objetos serán amuletos de los. Ok. A ver, ¿dónde están los objetos? A ver si la puerta está acá. Aquí debería estar esta cosa. Creo que sí te voy a hacer caso, Flare. Voy a dejar esto con un. ¿Con un qué? Con un teletransporte falseado. O no tanto como falseado, sino. Listo. Ahí está. Obstruida.
A poner esto aquí así. Listo. Tiene una plataforma bien chiquitita. Y yo lo que puse al otro lado, ven. Yo puse. Yo a este lado. Creo que puse fue como una araña infectada, si no estoy mal. Ah, bueno, puse tres cosas. La infectada, la otra lista. Entonces, en la izquierda está no, la normal, derecha infectada, el centro del hámster. Ok. ¿Qué hacen los juegos de Portal? ¿Por qué no me está teletransportando? No me está teletransportando. Infectada izquierda, centro hámster, derecha madre. Viéndolo así, ¿no? Derecha madre. Ajá. Si no le estoy dando la X y no teletransporta, ¿será que es que la estoy haciendo mal? ¿O será que estoy haciéndolo mal? No, si ¿sí está bien ahí? Si no hay manera de hacerlo mal, yo creo que algo que haya. Quizá no hay espacio. Sí, yo creo que lo quise. Yo creo que la embarré dejando el teletransporte de allá. Bueno, ni modo. Rompemos un muro y nos vamos para allá. Le ponemos bien ese teletransporte. ¿Era por acá? Sí. Un momento, mosca. Una pregunta, estoy haciendo un mapa de los backgrounds en un día de estos. ¿Te gustaría probarlo? Todavía no lo terminé. Pues el mundo, si quieres, entra al Discord y lo publicas ahí para que para que toda la comunidad igual lo pueda probar. Pero sí, pues no lo veo, no veo el por qué no se pueda. Me equivoqué, fue de lado. Pero sí, estaría bien, estaría bien. Y a ver si es que la embarré con algo acá. La única es que el teletransporte no tenga espacio, que lo haya dejado metido debajo de algo, una cosa así. Que no creo, pero pues. Voy a ponerlo aquí solo por si acaso. No tan pegado al suelo. Pues bueno, ahí lo voy a dejar entonces, pero. Raro eso. A ver. Pues sí. Entonces.
infectada izquierda. Claro que se ve como raro, ¿no? Creo que no se puede tan pequeño. Pues si no se puede tan pequeño, abortamos la misión. Pues se ve como raro. Yo creo que igual la voy a abortar. No, que no me gustó. Sí, creo que a la hora de la verdad no está tan... no sé, yo creo que mejor no. Yo creo que mejor lo quitamos. Más bien lo dejamos acá. Sí, queda rarito. ¿Cómo se hace para que se abra una puerta cuando matas a un enemigo específico? Estuve 2 horas y no pude. Conectas el generador de insectos a la puerta. Y ya con eso el juego interpreta que tienes que derrotar a ese insecto que salga para que la puerta se abra. Y la puerta la dejas bloqueada, creo. Creo que es bloqueada. Y en la segunda opción la dejas cerrada. Perdón, para que se abra. Esa plataforma donde estás poniendo la araña madre no está en el juego. No. Creo que no. No, vamos a ponerle aquí baterías o alguna cosa ahí rarita. Como para que le dé energía a esto. No, pero no. Del todo porque luego te puede salir ese tipo de información. Si está el Javamatic, ¿eso es del Javamatic? Quedan flotando. Estoy casi seguro que sí. Ah, creo que sí es la del centro, ¿no? Pero es que estas escaleritas se me hacen como raras. Yo no sé, si no me acuerdo muy bien si tienen esas patitas. Listo. Venga, ¿esto podrá aparecer? Ah, no, esto no, no hay nada que yo pueda unir esto acá, ¿no? No. Bueno, no importa. Baterías. Y te digo, me parece un video tuyo. Grande, Google. Una camarita. A ver, me paso las camaritas acá. Sí, es que a mí tampoco se me hacía que era esa, pero pues.
Listo. Estaba mirando a ver si había algo que parecieran como cables. Estaba mirando si había algo que parecieran como cables, pero como que no hay nada parecido a un cable. Me acabo de dar cuenta que el Javamatic es una cafetera. No jodas, Flared. Si esto de pronto se pudiera utilizar como cables, pero es que creo que no los deja colocar. Creo que esto no lo deja colocar así como así. Sí, no, no los deja colocar. Gente, en la próxima actualización probablemente habrán bugs y puede que vaya a haber uno que nos sirva. ¿Que nos sirva para qué? Cambiar el comportamiento del insecto. Por ejemplo, que un insecto neutral parezca agresivo. Pues la cuestión es que igual tendrían que crearle nuevas animaciones a los neutrales, ¿no? O bueno, no a los neutrales, sino a los pasivos de por sí. Yo diciendo que esto iba a estar fácil y... No sé ni cómo hacer esto. A ver, esto lo sacamos de acá. No me juzgues, pero Flare, es que eso ya. No darse cuenta de eso. Listo. Y acá conectamos estas cosas. La ubicación obstruida. Ah, está bien. Es como ver la cámara. Listo. Se puede poner la marquita del laboratorio, la que es como un mini jefe. Pero ¿en dónde? ¿O qué te refieres? ¿Cuál es tu música favorita de Grounded? Yo creo que la canción del Mant. Es chévere. Denme un segundo, por favor. A ver.
Se fue mi papá. Hola, Fabiola. Dame un segundito. Listo. Entonces, venga a ver. Por acá yo vi, no sé si era aquí donde estaban las cosas de poner de verdad. Uy, ¿y este cosito qué es? Este no lo había visto. Consola de laboratorio E. Este se ve chévere. Se ve chévere. Listo. Hay un perfume de Grounded. Se llama Grounded. Qué parche. Cosas curiosas. Ay, esta sí es, esto sí ilumina, vea, tiene cositas que iluminan. Bueno, chévere. Pero solo ilumina esa. Y esta. Curiosita esta. ¿Algún lugar que me recomienden para farmear madera o conseguir mucha? No, realmente solo es ir ahí por ahí caminando los árboles, las ramas grandes, las ramas grandes, grandes. Porque como tal un sitio, pues no. Cerca del roble yo me acuerdo que habían varios. Le pregunté a ChatGPT qué calificación le da al grande y le dio un 8.5. Ve, Flare, tú utilizas mucho el GPT, ¿no? El ChatGPT. Depende de qué. Nomás a veces. Intenta utilizar uno que se llama Gemini. Ok, Fabiola, buen provecho. Entonces aquí colocamos, es que quiero ver es dónde estaban. ¿Era acá? No, aquí tampoco era, aquí. Ah, aquí están los del laboratorio, velos acá. Entonces ponemos una guagüita aquí.
Ahí está su guagüita. Ahí está su guagüita. ¿Qué tiene Gemini que ChatGPT? No es que no tenga. Es que Gemini es mucho más conciso a la hora de darte respuestas. ChatGPT es, o por lo menos la versión gratuita que es la que la mayoría de gente usa, es muy, muy vaga, te dice muchas cosas. Gemini sí es como muy al punto. Que igual la idea es poder utilizar las dos. Pero por eso te digo que pruebes la... Escríbele al otro lo mismo de lo de Grounded, a ver qué te dice. Pero yo de lo que he podido probar, me parece mucho más interesante Gemini. Es que no es que sea mucho texto, es que se va mucho por las ramas. Te dice cosas muy, muy, muy vagas, o sea... Como que redunda mucho en la idea. A menos de que tú le digas como, hey, no hagas esto, no hagas lo otro, o algo así. Algo que sí le hace falta a este modo es el de apilar objetos. Voy a intentar apilarlos. ¿Cómo va todo? Hola, Luis, ¿cómo vamos? Pero no sé inglés. ¿Y por qué inglés luego que te...? Ya mira, y no te pide inglés. Y si algo, simplemente escríbele que te hable en español y ya. Ah, pero solo en inglés. No, pero no, está en español. A mí siempre me respondió en español, ¿cómo así? No, eso está en español. Simplemente le dices que te responda en español y ya. ¿Cómo van los preparativos? Pues como podrás darte cuenta, estamos decorando. Pero ya por lo menos dejando esto listo hoy, ya el próximo directo sí o sí sería ya haciendo las cositas. No, pues Flare, ni idea. A mí todo me lo responde en español. Ahí sí, ni idea, ni idea. Y yo de por sí nunca le he dicho que me hable en español. Cosas curiosas. Ah, estas maquinitas me parecieron curiositas. Está bien, me sirve, me sirve. No, pues, claro, no sé. No sé, entonces, no sé a qué Gemini te metiste. Pero sí, el mío sí habla en español. No sé si está tomando, no sé con qué cuenta te habrás logueado. No sé si está tomando el idioma de tu cuenta o qué, pero... Pero a mí sí me habla en español. Epa. Todavía se ve. Parece que está arriba. Pone arriba de las mesas los frascos de laboratorio. Ah, ¿verdad? Bueno, a ver. Pues no lo veo. No veo porque no se puede, así que. Está bien.
¿Vos te tiene que contratar para hacer decoraciones? Pues se ve horrible. No, pues no sé. Ahorita, cosas que sí me parece que quedaron chéveres son las portadas de los mundos. Eso sí me parece que quedó chévere. Pero gracias, gracias por el cumplido. Y aquí solo falta esto. Que la propia app me dice ingrese una instrucción aquí, solo en inglés. ¿App? Ah, no, yo en la vida me metí a una app, Flare. Yo lo utilizo es por página web. Una del juego, ¿para qué sirve el Frankenstein? No sé cómo se escribe. Ah, para dibujar cositas y ya. Déjame un segundito. Quería decir página, no, pues entonces ahí sí no sé. Si es página, no tengo ni la más remota idea por qué te dice que no. ¿Qué es esto? Cápsula de cultivo laboratorio. Estante de laboratorio. Requiere pared. Ok. Ah, pero acá no se deja colocar. Nos deja colocar bien acá. Ah, pero acá sí. Pero acá no. Sí, no. De los inocentes era la. ¿Será que grande el Día de los Inocentes era una actualización de broma? ¿Cómo así? ¿Por qué? El Día de los Inocentes. ¡Ah! ¡Hará una actualización de broma! No. No, ellos nunca han hecho eso. No, ellos no recuerdo que hayan hecho eso. Pensé que era algún tipo de puzzle. No, 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 es simplemente para molestar y ya. A ver. Ah, esta mesita sí. Listo, mesitas, mesitas, ya. Ahora. Ponemos acá esto, ponemos acá este, rotación, ponemos este aquí así, este aquí así. Opa, quedaron metidos. Este está metido también. Si está bien. Si llegan a hacer una actualización de broma, ¿qué se te ocurre que meterían al juego? Las monturas.
Siempre el Día de los Inocentes hace una actualización de broma. Pues entonces ya todo el mundo sabe que eso lo hacen. Y no creo que sea tan cool. Yo una actualización de broma de Grounded metería a las monturas. Diría que hay monturas, solo por molestar. Le acabo de especificar que del 1 al 10 y me contestó, aquí tienes información para ayudarte a decidir calificar del 1 al 10. Y pues me pasó los datos del juego. Pues, la ChatGPT le pone un 8.5, pero Gemini te pasa la información para que tú leas y decidas qué ponerle. Dos enfoques diferentes a una misma pregunta. Entonces, ¿es la que salía como emote o GIF en la iMessage? La zorra que usas. ¿Qué usas es la que salía como emote o GIF en la...? No te entiendo, Luis. No te entiendo. Dale, mundo de las hormigas. Cuídate mucho. Gracias por pasarte por aquí. Que el cobertizo lo encontraremos tirado al suelo y sería como un Burgle y nos ayudaría en la pelea del Javamatic. Pero Fabiola, ya la pelea del Javamatic ya pasó, ¿no? Era una teoría que tenías. Yo le pregunté que a él cuánto le daba y no me dijo, Gemini está mal. Pues no está mal, te dio la información para que tú decidas. A mí no me parece que esté mal. Bueno, y estas escaleras que son de... ¿Y estas sillas son de mentiras o qué? ¿Esta no existe? Y aquí le ponemos una acá. Este no me gustó. El antiguo Messenger, sí, había como GIFs animados o emotes. Creo recordar que la zorra roja que usas en los videos salía ahí. ¡Ah, sí! El Pyong. El Pyong es de ahí. Desde esa época es que salen esos. Desde ahí es donde está el zorrito. Bueno, no mucha gente lo sabe. Desde ahí es donde sale el querido zorrito. ¿Qué hacemos? Es que el punto es que ChatGPT me dijo lo de 8.5 y encima también me dijo datos. Pues entonces deberías, no sé, Flare, también tendríamos que ver qué manera estás preguntando. Pero pues, o sea, a mí en lo personal me parece que Gemini es mucho más conciso cuando dice las cosas. Entonces dile, ¿qué calificación le pondrías tú?
Pues no sé cómo le estás preguntando, pero igual, si te sirve mucho más ChatGPT y te gusta más, pues usa ChatGPT. Pero decir que lo otro está mal, pues no creo, es simplemente enfoques diferentes. El que tiene cositas que alumbran, así es este. Se están inundando la cara de emojis. No recordaba el nombre, si sí es Pyong. El Pyong. A ver, ¿qué le ponemos aquí? El zorrito. Y acá pongámosle. ¿Se puede hacer bien chiquitito? No. ¿Se puede hacer bien chiquitito? No. ¿Esto se puede hacer chiquitito? No. ¿Qué se puede hacer chiquitito en esta cosa? Nada se puede hacer chiquitito. No, pero no me gusta un computador ahí, no le veo la gracia. Ah, aquí sí podemos poner esto. Ah, pero como que no va a dejar ponerlo acá. Ah, sí. Apenas. Otra teoría que tengo es que Smector experimentó con él y lo transformó en el Manny. ¿En Manny? Ah, en Maní. Hola, Francisco, ¿cómo vas? No hay hongos. Es que el Manny el de la era de hielo. No, aquí no, esto no entra aquí. Y pronto sí podríamos poner eso. Otro de estos. No, mentiras, yo creo que queda bien. Ah, me gusta. Y ahora sí vamos a empezar a poner acá estas cosas. Ya casi, gente, ya estoy viendo la luz, ya veo la luz. Y aquí, ¿dónde están? Acá sí. Ah, esto lo puedo poner es aquí. Quitamos esto y este lo ponemos es acá, vea. Ah, ni mandado a hacer el espacio. Ahí está. Entonces dejamos eso. Que no puedan sacar las cosas de la gaveta de la derecha no es problema mío. Así se habla en italiano.
Meso a otra tierra. Dame un segundito. Ahora puse un mensaje que pone que se me buguea. Sí, el que el man se buguea. A mí sí nunca me pasó eso. Listo, ahí está eso, ta ta tan. Rounded es una palabra en inglés y te la traduce literalmente. Sí, grounded en español es como enterrado o algo así, como bajo tierra, enterrado. Algo así es. Y ponemos esto aquí. Listo. Ay, el super duper este. Ah, pero igual, ¿dónde vamos a poner esta cosa? Venga, la ponemos chiquitita acá. Ahí está. Vea, quedó bonito. Conectado a tierra o sobre tierra. Es que creo que tiene. Creo que son las dos. Como es que puesto a tierra es muy parecido conectado a la tierra. Enterrado. También hay que ponerle como el sentido común. Porque pues conectado a tierra ya es muy literal. Era como enterrado. Sobre la tierra, enterrado. Listo. Pues gente, yo creo que ya. Ah, me faltan estos dos de acá. ¿Qué le ponemos a estos de aquí? Grounded significa castigado. No, pero creo que ese grounded se escribe diferente. Creo que el castigado, el de grounded de castigado se escribe diferente, creo. Que depende, sí, es que también depende mucho del contexto en el que se esté poniendo la palabra. ¿Eso se puede poner pequeñito? Ah, sí, se puede poner pequeñito. A ver, voy a una tacita por acá.
A ver qué más le ponemos aquí. ¿Qué hace falta? ¿Qué me hace falta? No creería que ya. Esto se puede poner de alguna manera por acá. Esto quedaría chévere, pero no se deja poner. Ah, no, pues ya tenemos una ahí. Pues creo que ya solo voy a ponerle computadores y listo. No, no es más porque no lo encuentro aquí. Como que podamos poner algo más de tecnología y eso. Entonces, como que ponerle aquí un computador de estos. Y quedó sobre el aire, muy bonito. Y aquí. Y yo creo que ya. Listo. Y ya. Listo. Creo que ya con eso queda bien. Ahora, claro que. No, mentiras, no, ya. Ya mucha cuestión. Ya veré, revisamos que esto esté bien por fuera. ¿Qué juego te gustaría jugar con los miembros? Nada, eso lo eligen ustedes, Flash. Yo no tengo lío. Lo único es que esté en Game Pass si es posible y que tenga crossplay para poder jugar todos. ¿De resto? El que ustedes quieran. ¿Se acuerdan que antes de la 1.0 la gente creía que los niños eran hijos de Wendell? Habían muchas teorías locas por todo lado. Eran buenos tiempos. Lo podré colocar acá, sí. Listo. Es que ahí no dice nada. Pues, ¿qué te podría decir yo? Yo creo que esto pega mejor acá.
Entonces, está mejor acá. Y esta requiere pared. ¿Cómo así? ¿Ahora ya no me deja poner el simbolito? Ah, tan chévere. Ahora ya no me deja colocar esto. ¿Cómo se topa? Bueno, hola, Pedro, ¿cómo vas? Bienvenido. Entonces, listo, ya está esto. Y en teoría, entonces, acá. Canal 1. Dejémoslo ahí por ahora. Y ahorita acomodamos todo el resto de los canales. Desencadenador. En teoría ahí estaría ya. Y vamos a ponerle aquí generador de efectos y altavoz. Y para que no se pongan a molestar con la palanca, que esto venga acá y que a su vez esto active un temporizador y ese temporizador vuelva acá y esconda esto. Ocultar. Y aquí un segundo, iniciar, listo. ¿Qué haces? No veo los 1.14. Ah, ¿otra vez? Sobrecarga. Sí, la sobrecarga me gusta. Y aquí. Ya se puso 4K. A ver, en teoría, ¿mande? ¿Tanto rango tiene esa cosa? Canal 1. Pero ve mejor. Y yo no sabía que esto tenía tanto rango. ¿Y qué se hizo la plataforma de acá? ¡Ah! ¿Y la plataforma? ¿Y mi plataforma? ¿Ahora dónde es que, de dónde es que yo sacaba esa vaina? Ahora ya no me acuerdo dónde fue que yo saqué esa plataforma. Eso era. No, eso era acá, ¿no? Juguetes. ¿A qué rango me refiero? Pues al rango de acción del teletransporte, que activé la palanca y me mandó al carajo. O sea, no está chiquitito. Tiene un área muy grande. Ah, véala acá.
A ver qué tan grande la dejé yo ahorita, ya ni me acuerdo qué tan grande estaba, creo que era así. Así era. Listo. Listo. Y ahora. Conéctate la palanca al teleport. Pon la palanca en una zona y la zona del teleport si quieres que funcione bien. Porque la gente no tiene su problema cuando no tengo ni idea. Pero pues es que esto es a lo que yo me refería. O sea, la palanca la dejo aquí para que el teleport se active acá. Pero entonces, ¿será que es muy grande entonces o qué? Ya lo pongo chiquito. La palanca está en el teleport, lo cual es instantáneo. Ah. Con que así funciona. Ah. Pues entonces en ese orden de ideas. Entonces en ese orden de ideas podríamos falsear esto entonces. Entonces en ese orden de ideas creo que se puede falsear esto. Porque en teoría, esto ya. No, si hay que activarlo entonces, ¿no? Si hay que activarlo de alguna manera. Un temporizador. Ponle un temporizador. Es que lo que yo no quiero es porque entonces si la palanca es la que me va a llevar acá. O sea, la palanca no puede estar conectada directamente al teleport, al simulador de teleport, pues. Pon una zona. Ah, sí, las zonas. Bien. Sí. Esto sí no se puede conectar a nada, ¿no? Esta cosa. No, esto no se puede conectar a nada, como para que aparezca. Ok. Listo, ya les entendí. Ubicación obstruida, no, ahí. Listo. Entonces, si vamos a hacer esto así, entonces hagámoslo bien. Esto lo ponemos acá. Esto acá. Listo, entonces la zona que sea esto que está acá
Listo. Y el artilugio este que esté conectado a esto. Ok. Y ahora esto lo metemos aquí. Listo. Ahí ya debería estar activado, ¿no? Listo. Ya. Pero entonces ahora se me ocurre algo interesante. Y es que... A ver, artilugio. Ok, esto lo quitamos acá un momentico. Y ahora vamos con... Un temporizador. Listo. Tan y... Sonidito. Con la palanca activas la zona, desactiva la zona previamente y conectas la zona al teleport. O simplemente aquí hago esto. Cojo una zona aquí. Porque la palanca la puedo colocar para otra cosa. Entonces simplemente pongo esto aquí. Listo. Y esto. Aquí la zona y... Desactivar, ¿no? Me imagino que ahí ya queda así. Entramos por ahí y ya se desactiva. Listo, entonces ahora lo que quiero es cuando esto un pues iniciar temporizador que sea de inmediato. Listo. Y ahora empieza lo divertido. Entonces, sacamos de ese temporizador uno para acá, otro para acá. Y de aquí, esto se podía personalizar, ¿verdad? Hubiera... Ah, sí. Ah, pero se puede personalizar, es el... No el temporizador, sino... Es que se podía personalizar el temporizador. Entonces toca un temporizador por cosito. Básicamente. Ok. Entonces... Para personalizar el temporizador ocupas algo conectado al temporizador. O sea, no el temporizador conectado a las cosas, sino las cosas conectadas al temporizador. Pero si no, entonces no. Ah, ok. No, pero entonces no me sirve para lo que quiero. Uno. Aunque lo podría repetir. No, pero no, no, no. No creo que sale más fácil hacerlo así. Dos, tres, cuatro. Y bueno, este lo vamos a dejar para adentro. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer una animación de chispitas que hagan como pa, 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 pa. Y en el centro que haga pa. Y ahí es cuando ya se activa como tal el teletransporte. Porque quería utilizar un mismo temporizador. Pero pues si es como dices, pues. Hay varias maneras, sí, me lo imaginaba. Ah, pero. Y no solo uno repitiéndose. Sí, sé que podría ser con varios efectos, pero no, no, no. No, no, no quiero con varios, solo quiero con el mismo. Pues
como me sea más cómodo y como le atine a hacerlo, porque entonces ahorita copiamos esto. A ver, copiamos este aquí. Copiamos este aquí. Lo personal pondría una cadena de temporizadores conectados al efecto. Igual que con el maniquí la otra vez. Sí, pues eso es lo que pretendía hacer. La cadena de temporizadores. No, no, no estamos pensando tan descabellado. Y ya. La goma loquendera. ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida. ¿Listo? Ahora entonces vendría siendo de este. No, pues da igual. Este. De este a este. De este a este. Y de este a este de acá. Listo. De momento voy bien. Pareciera, ¿no? Pero entonces, ese último separado, porque quiero que inicien desde los lados al centro y pues, bajo mi lógica, creo que es más fácil hacerlo así. Solo déjame un segundito. Sea, me organizo más así. ¿Crees que den fecha para la actualización de mañana? Pues ya la dieron hace rato, goma, el 16 de abril. Ahora. Y este. Tan, tan, tengo a Pedro. Y tan, tan, y tan, tan. Listo. La una banana, ¿cómo vas? Entonces, aquí hay un segundo. Aquí póngale un segundo con cinco. Epa. Y aquí pongámosle dos. Ah, mentiras, no, aquí es lo mismo. Aquí es un segundo con cinco. ¿Alguien quiere a Pedro? ¿Y aquí, quién era el primer dueño de Pedro? ¿Saldrá la primera? Creo que aquí tengo que hacer una pequeña modificación. La cámara. Aquí tengo que hacer una pequeña modificación. No, mentiras, no, así está bien, así está bien. Tengo es que meter esto aquí en la batería.
Ah, tenías activada la cámara, no me he dado cuenta. No me he dado absolutamente la. No me he dado cuenta de nada de eso. A ver, por aquí. Ponemos acá esta otra. Ni yo. Con un chingo de limón y sal. Taquitos. A los taquitos son ricos. Y eso que yo creo que nunca he probado taquitos mexicanos, de verdad, mexicano, mexicano, pero los que he probado son ricos. De hecho, yo creo que de las bebidas que más me han gustado que he probado, está la del. Esa que es como una agüita, agua de horchata, ya me acordé cómo se llama, agua de horchata. Dale, Fabela, cuídate. La tortilla está dura y no tiene carne de res o pollo, no son tacos mexicanos. Ah, no, no, no. Los que están aquí por mi casa están súper god. Yo sí. Yo, lo peor es que yo tengo a muy pocos metros. Tengo un restaurante mexicano. Pero no sé cuánto cuesten las cosas allá. Toma, tocos. Muchas gracias por los taquitos. A ver. Está. De ahí. Pongámosle un segundo todo también, a ver si pasa más rápido. A ver. Que eso es lo que no quiero es eso. Entonces sí o sí, esto me va a tocar quitarlo de acá. No, pero ese temporizador sí lo necesito. Lo que tengo que hacer es mandar una flecha hasta acá. Hasta este y hasta este. Y ahora sí. Entonces lo que no me está cuadrando es esto. Le quitamos esta mano de cables que al final dan como la misma vaina. Ah, no, este no. Listo. De hecho, yo creo que voy a quitar este interruptor de acá. Le voy a poner ese acá. Para que se vea bien la animación. El agua de horchata es agua de arroz, por si no lo sabía. Sí, sí lo sabía. Sí, sí lo sabía, pero sabe rico. Y ahora entonces. Tan. Tan. Listo. Taco acá en México, no tan caro, normalmente cuesta entre 10 a 15 pesos, o sea, mitad de dólar. No, pues acá, Flared, acá vale un taco rico, no muy caro. Te dan tres taquitos, como ya el taco te dura dos mordiscos. Y te lo venden más o menos a unos $6, tal vez, si te entregan tres tacos. Tres tacos que duran dos mordiscos. Que son ricos, como por. No mentiras, como por $5. ¿5? ¿6? 6 por. No mentiras, como por $6. Como por $6. Pues, claro, ten en cuenta que aquí no somos la cuna del taquito. Entonces.
Entonces sí, es un poquito más complicado que nos los dejen a otro precio. Que igual también hay una como un all you can eat, un buffet, que te venden por, a ver si recuerdo bien, creo que es por unos $10, creo. Creo que por $10 te venden todos los tacos que tú quieras por 2 horas o por 1 hora. Creo que son $10 por 1 hora o 2 horas de tacos los que te puedas comer. Esa es otra que yo he visto. Pero no recuerdo si es 1 o 2 horas. Pero sí, ese también es otro que yo he visto. Llevaré 10. Pero qué tan caro puede ser conseguir las tortillas allá en Colombia en carne. Es que no es tanto porque sea difícil de conseguir las cosas, sino porque sencillamente es una comida exótica. Que igual, lo mismo te cuesta un pollo completo. Así que es más porque son taquitos. No tanto porque sea difícil de hacer. A ver, un segundo. Y este vamos a poner segundo y medio. Creo que ya sé cómo hacer esto. De aquí. Creo que hay un reloj que me está sobrando. Este me está sobrando. Y este es de un segundo. Y este es de segundo y medio. Y de acá sale para este de acá y este de acá. Y este de acá. Está bien, está bien. Aquí por mi casa están a $12 y tienen promoción del 2x1 todos los días y que cada taco costaría 6 pesos, o sea, un tercio de dólar. Tacos puedes hacerlos tú muy fácil, pero bueno. Ah, no, es que yo ya, o sea, yo he hecho tacos y tacos chéveres. Pero pues no es lo mismo un taco hecho por una persona que sí cocine comida mexicana. A alguien que vio un video por YouTube e hizo lo que pudo. Después fui a comer ahí y me dio diarrea. ¿Estás seguro de confiar en que está bien? Sí, está bien, está bien. Tacos de perro. No, está bien, está bien. El mecanismo quedó bien. Pero entonces ahora lo que quiero. Entonces. Ahora sí faltaría un temporizador que es el que va a hacer aquí las cositas. Entonces, y copiamos esto, quitamos esto. Listo. Qué bueno que ya le vas entendiendo. Pues sí, es que. Pues no es tan fácil, digo, no es tan difícil. Cuestión como de irle hallando ahí el cosito, pero. Entonces, ahora, este hay que dejarlo con 3 segundos. Y acá, acá.
conectado a esta palanca también. Y metemos esto acá, acá. Metemos esto acá. De pronto esto sí les voy a cambiar el... De pronto esto sí. Me tengo que ir, adiós. Dale, goma, cuídate mucho. Cuídate, cuídate mucho. Ah, eso está como bien. Entonces, en teoría, ya sé por qué se hizo así. Ah, ahora sí funcionó. Tocas mover un poquito la, el efecto. El efecto queda aquí en el centro. Y el sonido, vamos a dejarlo aquí al lado de la palanca para que se escuche más. A ver. Sé hacer para que una palanca funcione como botón por si te interesa. Pues de pronto en los juegos ahí miraremos cómo se hace, pero por ahora no. Pero gracias. Entonces. Y después de que eso suene y haga cositas curiosas, esto es lo que tiene. Entonces, esto se queda aquí en el centro. Y... A ver, esto en qué... A ver, esta está para desactivarla. Y esta está para activarla. Activar. Activar. Me imagino yo. No sé cuál es cuál. De hecho, en ver si funciona. Recuerdo que para hacer los screamers en mi mapa puse el sonido de la araña lobo infectada y le bajé un ángulo. Sí, eso yo. Aquí ya lo estamos haciendo también. Perfecto. Entonces ahora lo que toca hacer es esta vaina de aquí. Entonces toca es... Ah, bueno, esto ya lo podemos meter acá para falsear esto. Cambia el canal y ya. Bueno, pues sí, también, ¿no? ¿Qué canal? Vamos a ponerle canal 100. Porque nos dimos cuenta que los teletransportes, no sé si es por un error, pero se juntan los canales. Los teletransportes normales con estos. Entonces vamos a dejarlo en 100. Y... Listo. Y acá canal 100. Ya la zona random. Ok, bueno, entonces no es un error, pero sí hay que arreglarlo. Pues hay que cambiarle cositas aquí.
Quedó muy bien, pues sí, parece que está bien. Quiero es algo más. Quiero es algo más que indique. Lleva el canal de Loi, no los minijuegos. Ah, no, sí, eso hay que cambiarlo allá arriba. Bueno, sí, en eso tienes razón. De una vez venga y lo cambiamos. Sí, en eso tienes toda la razón. Eso no es para allá. Entonces lo otro hay que cambiarles el... Ok, listo. Sí. Entonces el canal 1 para este. Igual toca pensar, no sé si poner luces acá de colores y que hagan así. No sé, toca ver. O si colocamos una luz. A ver. Hacemos una cosa acá, antes de... Es que no quiero, no quiero es que se vea como la luz. Esto no se ve mucho, ¿no? MH, ¿qué es MH? No. Es que no quiero es que se vea. No, perdón, no que se vea la luz, sino que no se vea el artefacto que emite la luz. Si no, de pronto sí va a tocar la de siempre. Esta la ponemos en saturación bajita. Solo por si acaso la copiamos. La encogemos. Y la metemos acá debajo. Ah, pero venga. Listo. Y ahora la metemos acá debajo. Sí, la lámpara, mucha luz. Venga a ver. Pues quedó bien, ¿no? A ver, ponemos otra más. Para que se vea así que estalló la luz allá. Y casi la embarra. A ver. ¿Qué se hizo la...? Ah, acá está. Listo. Pues curioso si sí se ve. La verdad es que curioso si sí se ve, pero vamos a hacer una cosa. Y esto lo copiamos. Copiamos, copiamos, listo. Ponemos una por aquí.
Ponemos otra por acá. A ver, esta por acá. Y esta por atrás. Vamos a ver, ahora sí, quitamos esto. Este lo vamos a dejar acá por si acaso. Quitamos esto. Está chévere, está chévere. Y ahora, pregunta, yo puedo poner esto aquí. ¿Quién me paga YouTube Premium? ¿Para qué? ¿Yo puedo hacer esto? ¿Ocultar? Digamos, si yo hago esto, pum, 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 pum. Ay, se lo puse, fue al piso. Bueno, me fallaron los cálculos, pero sí se puede. Se puede, después es lo importante. ¡Ah, perro! Nada, nada, no le hice nada. ¡Listo! ¿Ya? Ahora sí, oficialmente, gente, hemos terminado los tres lobbies. Solo por si acaso. ¿Y qué pasa si lo vuelven a activar antes de que desaparezca? No creo que lo activen antes de que desaparezca. Ah, mentiras, no vea. Esto está mal aquí. Y ya me acordé que esto está de noche, ¿no? Toca ponerlo de día. O sea, toca poner acá esto. No digas no creo. Pues si lo vuelven a activar, ahorita miramos qué pasa. Ahorita miramos qué pasa. Ya que no le pegue arriba, porque si no se hace de noche también arriba. De todos modos, no pasa nada, creo. Yo sé cómo funciona y dudo que pase algo, pero yo también creo que no. Para el lobo, bienvenido. Pues yo también creo que no va a pasar absolutamente nada, pero pues no está de más que lo probemos. Activar, ponemos a las 8 y ajustes del patio, vamos a ponerlo a las 9. Listo. Aunque por lo que veo esto sigue iluminando como normal, ¿no? Gary me quitó esto de la mano. Ponle bloquear en vez de ocultar. No, pero es que el de ocultar me parece que queda más chévere, como que queda más limpio. De todos modos se puede desactivar la palanca sin que la desaparezcas. O sea, que sea de un solo uso.
Le ponemos las dos, ¿no? Estaba mirando porque creo que esto se ve igual de noche que de día. Ah, mentiras, no, sí cambia, sí cambia, sí cambia. Sí cambia un poquitín. Entonces, a las 9, listo. Sí, cambia un poquitín. Entonces, se supone que salimos por acá, ¿no? Por si acaso no hay sea que se... Ah, no, pero está adentro. Ah, salimos acá. Tú decías que poner de estos, ¿no? Por si acaso. Listo, salimos acá, muy bonito todo, exploran, no hay nada, se meten por el tubo. Listo. Ah, pero... Estoy haciendo. Harto que lo voy a probar así. Están conectados a una zona de adentro. Denme un segundo. Listo. Sí, están conectados a una zona que está adentro. Entonces, uno sale acá, muy bonito todo, para la, brilili, brulú. Entonces aquí si quieren, salen aquí arriba, no sé qué. Bajan aquí. Ese cambio me parece que está como brusco. Pero ahorita lo arreglamos. Los juegos de Burgle 2, efectivamente. Listo. Aquí, ta ta tan, exploran lo que sea, muy bonito todo. Okay. Hay que arreglar, sí, hay que arreglar esto, pero se reinicia. Pero quiero mirar primero aquí cómo podemos arreglar esto para que no sea tan brusco el cambio. O... No, no, eso toca dejarlo donde lo teníamos, pero... ¿Qué hora? ¿Qué se supone que... ¿Qué se supone que hora es de... Estoy hablando como... ¿A qué hora se supone que se hace de noche en el juego? ¿A las 6 de la tarde ya está oscurito? Venga. No, todavía no. Ni idea, la verdad, a las 8. A ver, a las 7. Sí, como que sí va a ser a las 8. Sí es a las 8. Va a tocar cambiar esto un poco. Sí, eso estoy. O sea, sí hay alguna manera, pero toca modificar acá esto. Pero sí, sí hay manera. Lo que pasa es que hay que modificar este tubo. Pero sí hay manera. Entonces, vamos a poner este
este tubo aquí. Ángulo de rotación. Si quitas el tubo, no verá el superhistre. Pues que, espérate. Tú tranquilo. Tú tranquilo, yo nervioso. Necesito algo. No. No, si este es el único que me sirve, es este. Cualquiera de estos me sirve, pero ahí y ahora hacemos el verde, este. Hola, Dipper, ¿qué tal? Bienvenido. No, no es este. Es este de acá. De hecho, alguno de estos me va a servir. Ni idea qué intentas. Intento hacer algo. El problema es que no tengo ese espacio para hacer ese algo. Donde esté se nota cuando se hace de noche tan de repente, ¿sí? A ver, miramos eso. Bueno, sí, creo que primero mirar eso antes de, ¿no? Creo que debí revisar eso antes de ponerme a joder con los tubos. Efectivamente, se nota. Se nota. Doce,
5.8. También es activar. La segunda opción, listo. Activar, activar, iniciar. A ver. Más o menos. Ya se calentó mi agua. Sí, no, ya eso ya es la última bobada que estoy haciendo, más como porque, ajá. Pero entonces necesito hacerlo más rápido. Sí, lo de la palanca es fácil. Necesito que esto se haga más rápido. Un segundo, no. A las... A ver, espero que esto está mal. Este está a las 8. En vez de temporizador, usa los otros gizmos. El de interruptor. ¿El de interruptor? Pero es que yo no quiero hacer de noche con una palanca. Quiero que se haga de noche gradualmente cuando la gente pase la zona. Ah, interruptor. A ver, es un interruptor que se enciende durante la hora especificada del día, útil para que las cosas aparezcan durante la noche del día. Pero ese sirve, ese no. ¿Lo dice interruptor? No, pero este no es. No, este no. Este no, porque solo funciona con una hora. A un lado del cerebro. Contador de condición, cambiar artilugio. ¿Y cómo funciona este? Porque eso sí no me... Esto sí no sé. Jalar. En vez de temporizador. Ajá. Sea, así básicamente. Listo, ya está en rojo. Y el enlace debe estar en activar. Pues está en activar, pero entonces... ¿Qué diferencia hay entre esto y lo otro? Ahí los dos suelen activar.
¿Qué es instantáneo el temporizador? No. Anda. Entonces, las 12. No sé ni a cuál estoy viendo. Y este que sean las 8, entonces. ¿Y por qué no me deja moverme para el otro lado? Ah, ya. Nos quiere marear nomás. No, 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 no. Listo, entonces. Cinco. Primero personalizar y luego activar. ¿Y qué pasa si lo uso así? Pues sí, no, no pasa un carajo. Entonces, activar, ta, ta, tan. Entonces tú dices que es personalizar y luego activar, ¿no? Las acciones se hacen del 1 al 3, por lo tanto, primero pasa. Ok, listo. Entonces, pum. Personalizar, activar. Personalizar, activar. Pues hay algo que está fallando. Con que los interruptores se conecten. Entonces eso es lo que está fallando. Activar. Activar. Y que la zona active los tres. Bueno, ahí, venga a ver. Pues no. Hay algo más que está fallando. El enlace que es del interruptor a la hora del día está configurado bien. Sí, pero es que mira, entonces esto dice, ah, jeje, jeje, jeje. Ya, pues yo los cambié, ¿no? ¿Qué hice entonces? No, es que es primero personalizar y luego activar. A ver. Arriba dice, es primero personalizar y luego activar. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, si es personalizar acá. Porque me están diciendo, primero es activar y luego que se personalice, ¿no? La zona está conectada a tres interruptores. Entonces, solo es que la zona esté conectada a la primera, este a este y este a este. Primero es personalizar. No, porque se supone que ¿qué va a personalizar si ni siquiera está activado?
Oh, pues así lo entiendo yo. Bueno, pues no sé. Para mí la lógica es al contrario, pero bueno. ¿Te estás confundiendo? ¿Me está confundiendo banana? ¿Qué me está diciendo primero es personalizar? Personaliza el cambio de hora para después activar esa hora. Pues igual está bien raro. Pero bueno, si funciona, pues que funcione. Epa. Listo. El enlace es la acción que tomará el interruptor a la hora. Hola, Clarence, ¿cómo estás? A ver, yo creo que ella... Estamos de día. Ahorita funcionó cuando lo hice al revés. Cuando me fui hacia acá, funcionó. Que de hecho ya no funciona. Si activa primero, seguirá activado la hora anterior. No sé, esto. Este cubo feo está activado con esta cosa. Activar. Pues igual, ahí acabé de pasar y no hizo nada. Lo activa, lo activa. Personaliza, personaliza y activa. Ahí está, pero no hizo nada. ¿Y qué pasa si yo lo dejo así? Pues no, tampoco. Pues hay algo que no está funcionando. Deberías activar. Ok. Bueno, pero igual tampoco está funcionando. Sea, esto cuando yo paso acá, debería activar esto, activar lo otro y activar lo otro y no. Y no, no está haciendo nada. Antes vuelves de día. Vuelve más de día. El fallo sale en el enlace. Estoy casi que seguro. Pues yo estoy, les estoy haciendo caso a ustedes. Yo de por sí no sé usar esta cosa. Yo les estoy haciendo caso a ustedes. Así que no sé qué más. Mal la hora. 12. Ya a ver si es que estoy agarrando el que es. Bueno, tal vez es error mío. Pero solo era una hora, igual debería. ¿Estás poniendo en todas, dos en todas? No, no, no. ¿Cuál que todas 12? Esta es esta. Esta es 12. Y las otras, y esta ya tenía las 8, pero igual la última tenía las 8 y tampoco lo apagaba. Veas que solo funciona con uno. Ahora sí puso las 5 de la tarde. Pero no llega todavía a poner a las 8. A ver, enséñeme los enlaces que se conectan entre los interruptores.
Les estoy mostrando los enlaces, les estoy mostrando los enlaces. ¿Qué más quieren? El menú. ¿Qué? ¿Alternar activado? Es alternar, a ver, ¿en qué es lo que me voy a alternar? No, eso no es. Debería funcionar, debería. A menos. Al finalizar la superposición de jugador, al inicio, al finalizar. Activar. A ver si es que no le había puesto la segunda opción. No. Nada. Al estar encendido, activa. Al estar apagado, desactiva. ¿No estaría apagado? Y se supone que es el apagado, ¿cuál es? Rojo significa apagado, pues entonces eso sería lo que está mal, ¿no? Venga, todo lo ponemos en activado. Ver si es que de pronto es que hay algo que falla y no sé. Al estar apagado, no sé que se active. A ver, esto ponémoslo a las 8. Esto. Yo no creo que sea. Yo creo que está más complicado de lo que debería. Pero pues. Y esto es a las 12, ¿no? ¿La causa cómo vas? Pues no. A no ser que no sea tan rápido el cambio. La única es que el cambio no sea tan rápido. Es la única que se me ocurre. ¿Será dentro del cosito del artilugio como tal? No, pero no, no, no.
Al estar apagado, nada. Al estar encendido, activar. Estar apagado, nada. Bueno, eso tiene también sentido. Nada. 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 Creo que el cambio es tan rápido que escoge uno de los tres interruptores. Me imagino porque... Se desmaya el cansancio. Vea, ya agarró el... Ya ahí agarró el último. Pan, pan. Y ahora ya de una mandas al de las 8. Sino de una manda al de las 8. Sea que sí o sí, yo creo que te voy a colocar ese es un temporizador. Por lo menos a un segundo. Y de este bajamos. A este, de este, a este. Ahí está. Y cuando uno vuelve a subir, se hace de día. Y cuando uno vuelve a subir se hace de día. Pero entonces sí, está bien. No está mal, de hecho está bien. Pero necesitamos un tercero entonces. Mejor con temporizar cada medio, no se puede, es que no se puede medio segundo. Se puede un segundo, o sea, segundo, segundo y medio y así. Pero este no está mal. Pase acá. De las 12, no, esto ya es a las 5 acá. Y de las 5. Desactiva la suena. No, es que no me molesta. Pero sí, deberías activarla igual. Anda tú, mira que ya se ve más bonito. Entonces lo que necesitamos... Lo que necesitamos es otro de estos. Acá. Damos esto.
A ver. ¿Cuántos años crees que tienen los personajes de Grounded? Yo creo que todos tienen 14. Yo creo que tienen como 10 o 12. No, mentira, como 12, tal vez. Aún así se me hace que. Aún así se me hace que es muy. El cambio es muy brusco, ¿no? O sea, aún así poniéndolo. O sea, creo que el cambio va a ser brusco sí o sí. 5. 6. A ver si. Otro. Para las 7. Ah, pero entonces podemos hacerlo con un mismo temporizador. No, mentiras, no. Con varios. Ah, qué montón de pendejadas. Todo para que la obra se vea bonita. Hola Diego, ¿cómo estás? Entonces, este entra acá, baja acá, este le pega a esta hora. Luego, acciona este de acá. Este, acciona este que es a las 7. Sería menos brusco, tal vez. Y por último. Este acciona este, que es el que cambia alternar activado, y este le ponen activado, y estas son las 8. Listo. Pero se demoró un huevazo. Pero me sirve. Quiero probar una cosa. Mañana, ¿qué los vas a transmitir? Pues a la hora que les puse ahí. A las 12:30 para México, 1 para Colombia, 1:30 para Colombia. Ahí probamos una cosa. Está de día, sí, muy bonito, bla, bla, bla. Pasan por acá, se dice de noche. Pero no se hizo de noche totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo de noche totalmente? Y ya, a ver, ahí, activar, iniciar temporizador, un segundo, listo. Pan, pan. Cuando este arranca, este inicia, tan, este es de un segundo, entonces este temporizador debería ser de 2 segundos. Ya hice muchas pruebas y lo de los interruptos que está instantáneo no se puede. Ok. Hagámoslo entonces así como lo tenemos con. Solo el primero es el instantáneo y ya. Dale una banana, cuídate mucho. Pero no se hace de noche totalmente. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea.
Ese cambio está bien, me parece que no está tan brusco porque uno está bajando por un tubo, entonces de pronto no se ve tanto. Pero lo que no entiendo es esto, es como... A ver, este lo quitamos de acá y este lo prendemos con este. Listo. Ahora ya. Nada más cursos para usar esas cosas. Yo no les sé a eso. Pues aquí estamos aprendiendo todos y ya lo logré por fin. Ya parece que lo logré. Entonces, tan, salgo por acá, subo, paso por este tubo, se va haciendo de noche. Se hace de noche, pero no se hace tan rápido de noche, pero por lo menos ya, ya está. Ya por lo menos está. La cuestión es esta, entonces. Entonces, esto no es, sino que es esta de acá la que tiene que activar ese interruptor. Este de acá. Iniciar. Y este vamos a ponerlo a segundo y medio. Segundo, segundo, segundo y medio. Listo. Hola, Sorendo. Uy, Team Colombia, bienvenido. ¿Qué más? ¿Todo bien? A ver. Creo que ya le entendí. Sí, creo que ya le entendí también. A ver. Tun. ¿Y por qué cuando vuelvo a pasar por acá se hace de día? ¿Será que? Ay, no. Es porque este es por esto, ¿verdad? Es porque esto está pasando a través de este link y eso vuelve a ser de día o algo así. Ay, yo creo recordar que algo así pasaba, ¿no era? No, ¿saben qué? Ya me rindo, weón. Hagamos esto de noche y al carajo, weón. Ya, todo se hace de noche. Creo que había un error con eso. Y es que si el link atravesaba una zona, eso también afectaba. No, ya, no más. Al carajo con esto. ¿Y esta otra zona qué es? ¿Y esta otra zona qué es? ¿Y esa zona pa' qué era? Esperen a ver si es que yo la estaba embarrando por tener otra zona por allá. Era esta zona. Tan... Y acá, porque hay muchos anuncios, YouTube, cosas del YouTube. Entonces,
5, 6, 7 y 8. Pero entonces la que quiero que prenda es esta de acá. Este de acá. Y esto, 1, 5. Listo. ¿A qué horas terminas directo? Apenas deje esto listo. O sea, aspiro y espero que ya. ¿Y qué tan difícil es hacer que el día se ponga así, ah? Es esto, estoy seguro que el error es esto. El error es esta cosa, es este bloque de acá. Estoy seguro que el error es esto. Al pasar esto, al pasar esta zona, vuelve y se resetea. Y eso es lo que hace que se vuelva a poner de día. Estoy seguro que es este link. Estoy seguro que es esto. Estoy testeando y eso no afecta en las zonas del enlace. Pues no le hallo, no le hallo otra explicación. A no ser que esto. Un segundo. Un segundo. Iniciar temporizador. Iniciar temporizador. Activar. ¿Aún sigues con la iluminación de la entrada? No, ya. Esto de por sí es lo último ya. Va a tocar colocar un. Va a tocar colocar acá un teletransporte porque. Quizás están mal. Pues es que lo más probable es que algo esté mal. Ya no entendí un carajo, yo tampoco, pero vamos a entenderlo en este momento. Curiosamente, cuando paso por acá, Flared vuelve y se. Curiosamente, cuando paso por acá, vuelve y se activa. A no ser que sea esta cosa. A no ser que sea esto. Entonces esto lo activa de una vez. Esto lo tendría que activar en un segundo. A las 8. Un segundo para cada cosa. Sigo testeando y no afecta. Pues es que igual es muy raro que justo que pase yo por ahí. Y justo se. No afecta un carajo.
Por cierto, no estoy seguro, pero estoy 80% seguro que chat filtra oculta mensajes que tengan a Rosa al revés. Probablemente. ¿Hay algo chistoso en todo esto? 5, 6, 7, 8. Hay algo bien chistoso en esto, pero ya no sé qué es, la verdad. Pues que ahí está la cadena, bien, no diría. Siempre debe de estar en iniciar temporizador. No cambies eso. ¿No lo cambia? ¿No lo cambia? ¿Es una advertencia? La última, voy por. Si no, sencillamente pongo todo de noche y al carajo. Listo. ¿Por qué conectaste eso así? Para que funcionara. Para que funcionara la pendejada esta. Ahora lo que tengo que mover es esto. Es que no he prestado atención, así que no puedo decir nada. Ah, bueno. No me mires así. Listo. Ya, listo. Esas caras diabólicas. Listo, ya. Ya funcionó. Eso era todo. Es que rosa el sensor y no lo activa. No, no, no. Ese no era el problema. El problema eran las pinches conexiones bien raras que tenía aquí. Y si vuelven a pasar por la zona, se hace de día, supongo, pero el problema es cómo van a pasar. Supongo que si vuelven a pasar por la zona, se hace de día. A ver, probamos. Sí, claro, cuando vuelves a pasar, se hace de día. No, o sea, se hace de día, pero vuelve a hacerse de noche. Ya me imagino el primero en pasar viendo cómo se hace de tarde y noche 8 veces. También puede ser. En eso tienes razón. En eso tienes toda la razón, así que.
No, este no. Sería este de acá. Listo. Que si pierde la gracia. Listo, ya. Arreglado. Listo. Terminamos, gente. Por fin. No es la transición tan chimba como yo la quería hacer, pero pues por lo menos se hace de noche, lo cual me parece genial. Y ahora arriba el susto va a ser peor porque está de noche, lo cual me parece perfecto. Listo. ¿Ahora qué con el interruptor? ¿Y no se puede simplemente así? Ah, no. No, no se puede simplemente así. Ahora es cuando un chino consigue lo mismo con de comando sin errores, probablemente. Probablemente, pero aquí no hay chinos, así que no hay problema. Tiene que ser algo instantáneo. Listo. ¡Yay! Si no, ¿cómo crees que lo hice en mi mapa del PvP? Ni idea, no sé si había una palanca. Listo. A la primera. Listo. Ah, para elegir la clase. Ah, ok. Listo. Lo hicimos. Sí, lo hicimos. Uy, ¿y esto? Bueno. Ahora sí, ya sabemos que por fin. Esto ya estaba bien también. Ya ni me acuerdo. Canal 1, no, esto tocaba arreglarlo, ¿no era? Igual este es el que hay que falsear, entonces este era el canal 2. Este es el canal 2, el otro es el canal 3 y hay que seguir así la continuidad. Ajá, canal 2. Canal 2. ¿No? ¿Qué no era así? Y este toca ponerlo en canal 3.
Canal 4. ¿Y a dónde me lleva todas estas? Porque si yo hago esto, este es el canal 2, ¿no? Oye, porque ya no funcionó. Sí, no hay para dónde. No, pero no funciona así. No funciona así. Añade un teleport de Gizmo Canal 2. Pues es este, ¿no? Por eso, o sea, ya estaría así, ¿no? Duplica. Duplico esto. Si es eso, no te estoy entendiendo un carajo. Claro, pero entonces. El otro es decoración, pero. Sí, yo ya sé que esta cosa debería tener canal 100. O sea, da igual, esto no importa. Sí, ya lo entendí. Ok, sí, ya listo. Entonces, esto lo quitamos de acá. Ya sé que es el canal 2, pero pues ese coso va a ir en el coso del PvP, no acá. Listo. Ok. A ver, solo por probar. ¿Qué? ¿Mande? Ah, es que tiene que estar un poquito más lejos. El que no tiene enlace. Sí. Que tenía que estar un poquito más lejos. Listo. Asunto arreglado. Tres, cuatro, listo. ¿Por qué lo quitaste? Pues porque eso va a ir en el coso del minijuego, ¿no aquí? ¿Para qué lo quiero yo aquí? No, solo lo estaba probando. Solo estaba probando que estuviera bien. Pero pues ese teletransporte del canal 2 va a estar es en el minijuego, no acá. El que no tiene el enlace, ¿dónde va? Si los dos tienen el enlace, te va a transportar en alguno de los dos gizmos. Sí. Pero bueno, gente, yo también ya me largo. Ya hicimos todo lo que hicimos, ya decoramos, hicimos, ya. El que tiene el enlace es el que transmite la señal. Y el que no tiene el enlace es el receptor. Sí, es que eso ya lo entendí. Sí, tranqui, ya había entendido eso. Lo que pasa es que lo quité porque ese va es en el minijuego. Pero sí, ya. Todo bien, todo bien. Arroz Nagima. Dale, descanse, Mauro, Flare, Diego. Descansen que ya, vea, 3 horas, 4 horas acá jodiendo con esto.
Y yo solo venía a jugar 2 horitas. Vemos pues. Chao, gente. Descansen.